En DF, Bogotá, Lima, Buenos Aires, hay algo que las une y es que se está bailando los ritmos que se están haciendo en los mismos países en sus clubs. En México es como la mezcla un poco entre el tecno y el tribal guarachero. En Lima, en cambio, está la chicha peruana, sí, la música afrodescendiente peruana. Unos buenos representantes de Lima de eso es Dengue, Dengue, Dengue. Para mí el sonido de Dengue Dengue es como un etno-tecno. Los productores electrónicos en Argentina abordaron el término de cumbia digital. Mi preferido es Sisek. Me gusta Sisek por la variedad que encuentro. En Colombia, el nuevo sonido, ¿sí? Y sobre todo el sonido que suena en los clubes es como una mezcla entre un género europeo y un género latinoamericano. Y 039 en este caso es como la unión del lenguaje electrónico para crear un lenguaje autóctono. Cero 39 es una banda. Los integrantes son Darío Sendoya, Kid Watusi, Víctor Carrascal en las voces. Yo me encargo de la parte de producción y los tres somos un performance en vivo. El sonido de la banda es como tropical futurista. El estilo que maneja el 039 es una mezcla del techno, del dub, el UK bass. Y las mezclo con los sucesos latinoamericanos y antillanos también, como dancehall, cumbia, bullerengue. Mezclo la técnica electrónica con la música tradicional. Para mí la creación es una influencia de todo, ¿sí? No es solo de saber música, es también lo que tú comes, lo que tú miras, cómo vives. 1, 2, 3, 4. En este viaje vamos a encontrar toda la esencia de la cultura caribe, para así construir la nueva visión del 039. Por eso nos llaman la puerta de oro de Colombia, porque todo entra por Barranquilla. Y la música, para repartirse en todo el país de Colombia, primero entraba por Barranquilla. En pocas palabras, Barranquilla es la capital del Caribe colombiano, y al ser la capital del Caribe colombiano es donde tú encuentras la variedad.
El término pico viene de la palabra pick up. Es el cabezote del tocadisco que registra los sonidos que están grabados en el surco del vinilo o el acetato por sinédoque. O sea, la parte por el todo se le llamó a todo el aparato de sonido. O sea, la consola, los baffles, los parlantes. O sea, así se le llamó a todo el aparato. O sea, pick up. Españolizado o costeñizado. Es P-I-C-O con tilde en la O. Pico. En el año 67 se empiezan a ver los primeros picos con los parlantes, el frente de los parlantes pintados en Barranquilla. El picó de mis amores, el rojo, la cobra de Barranquilla. Picó de mis afectos, se llama el solista. Esa era la gran devoción mía, el solista, porque yo siempre fui fanático del solista por el sonido que tenía el solista. Y la música templada que tenía. O sea, tenían su propia identidad por las imágenes. Cada quien tenía una imagen diferente, su nombre. Y las melodías también. Cada picó tenía sus exclusivos, sus melodías que lo diferenciaban con los demás picó. El picó es como una radiodifusora, de contenidos de cada persona en particular. El pico nace en el 1967. Ajá. Mi papá decide hacer el samaritano porque aquí se hacían bailes, entonces él alquilaba otros picositos. Entonces él dijo, voy a mejor hacer lo mío para yo atender con lo propio de nosotros, la fiesta. Y de ahí hizo el samaritano. Después se decidió hacer, cambió de nombre y hizo el Brasil 70. Después del Brasil 70 sale la salsa de Puerto Rico. ¿Sabes? Después de las hermanas mías que atendían el picó, vienen los hermanos míos que son mayores que yo. Entonces ya ellos, cuando ya se estaba acabando el evento, el baile, entonces yo era que me dejaban el pico a mí para ellos salir a bailar. Yo podía tener como 12 o 13 años por ahí. Tanto que en esa época a mí me gustaba la cosa de los picos, que yo me le perdí a mi mamá a los 12 años a irme a las verbenas. Y después cuando venía ya me pegaban por eso. Demoledor. O sea, el picó más antiguo que ahora mismo hay aquí en Barranquilla somos el picó aquí, la salsa de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ya todos los picos ya han hecho de máquinas de transistores, ya ellos lo que hacen es pura cajita. Ahora está volviendo a venir otra vez los turbos, que son con dibujo y todo. Para mí la diferencia de los picos de ahora es que no le camina el sonido. Y en cambio, anteriormente la máquina de tubo sí. Porque aquí estaba sonando un picó y eso se sentía allá en la cárcel, lejos. En cambio, ahora no, la máquina de transistores, el sonido es ahí mismo, aquí mismo. En el estadero, aquí mismo. No le camina, para mí. Por eso es que nosotros no hemos decidido a hacer máquina de las nuevas. Ante ustedes, el papá de la buena música y de los temas super chéverísimos, Martín Díez. Óyelo bien, tu papá, aunque no quieras, siempre seré yo. El agua. El agua. Hemos pegado varios temas.
con el agua de la Caraguatú Guayabá. A los ratistas. ¿De quién es el agua original? Es un tema pilar de gente. Yo hice un tema que se llamaba El Agua y ese tema llegó a Europa y me lo hicieron en trance y después me lo mandaron, o sea, el tema llegó hasta allá. O sea, algo que para mí es un orgullo, hacer algo aquí que yo hago en mi cuarto a veces sin, con la intención de hacerlo para la emisora, para la calle. A mí personalmente me gusta más ese, porque es un tema neto de africano, de nosotros los negros. Pero yo puse aquel, lo intenté como era para época de carnaval, no intenté hacer más carnaval, porque también un tremendo éxito, pero a mí personalmente me gusta eso. A los ratistas de corazón, pues el loco pegado. Son fanáticos míos que me he ganado por mi popularidad de barrio y me he convertido, gracias a Dios, en uno de los íconos. No hay plata, pero hay talento. Eso. ¿Qué tal, amigos? Les saludo a Ratapiano y estoy con mi valecita Luis y Mauricio Fabián Altaona desde Estudio del Mago, el loco Barranquilla. Porque el loco Barranquilla soy yo, papi. ¿Cuánto llevas tú en esta vaina del picón? 21 años ya, gracias a Dios. ¿Y tú comenzaste siendo picotero o...? Comencé como picotero, los famosos turbos que le dicen aquí, los famosos camastrones que le dicen aquí. Sí, ¿cómo produces tus canciones? O sea, ¿llegas, le das play y rec o qué haces? No, algunas yo meto no solamente aquí en plato, sino también en mi sampler o algunas veces en mi computador. Yo cojo canciones viejas, cojo temas nuevos, le quito el beat, le quito el bajo y le coloco el sobrebajo que le llaman aquí, que es el boom que te estoy pasando ahora mismo. Ajá, ok. Yo siempre he dicho que todo lo que a uno le gusta va en la sangre. Eso lo trae mi papá, le gustaban los picos. Y eso me lo transmiten, eso fue lo que él me dejó a mí. Ya 21 años, ya me considero como uno de los grandes. Y es que el gallo fino siempre canta claro. Shane Butrón. Estaba aquí en mi tienda, se llama Discolombia, la clave musical. ¿Qué? En el centro de la ciudad de Barranquilla. Okay. Tengo aquí más o menos como unos 14 años, ya comprando discos, guardando discos, recopilando, organizándolos, pero yo siempre con el gusto. Aquí estaba muy pegado el disco africano por la vaina de los picos. Entonces mi papá, ya eso fue con mi papá ya en los años 83, creo, si no estoy mal, viaja a Francia a licenciar los discos africanos, que fue, creo que el único en Colombia que licenció
legalmente de los africanos fue él. Sacaba los variados así. Habían grupos también colombianos, así como cartageneros, que llamaba Son Palenque. Hacían un ritmo africano, como con tendencias africanas, y también pegaba mucho en los picos. Acá se maneja más lo antiguo, lo clásico. A nosotros nos gusta más lo clásico, lo que sonó en los 70, 80, y lo que de pronto no conocemos, pero es de esa época. La cultura de los sistemas de sonido en Cartagena, ellos manejan es la música electrónica, la música, la champeta, con efectos electrónicos. Ellos tienen otro ambiente de música diferente a la nuestra. DJ Dever. DJ Dever. Está el Lil Silvio. Lil Silvio. Pasa, pasa, Sound System. Pasa, pasa, Sound System. Vamos a amanecer. Vamos a amanecer. Voy a amanecer, voy a amanecer, voy a amanecer. En Barranquilla hay una cosa particular y es que les encanta el mashup africano con beats champeteros encima, mientras que en Cartagena son mucho más creadores de música. A mis 15 años pues me entró la curiosidad como pues, saber cómo se hacía la música, porque desde pequeño siempre me ha gustado la música y eso, aunque mi papá tiene una máquina de sonido que le llaman aquí en Cartagena un pico. Cuando en ese tiempo tocaba música africana, entonces de esa música champeta que de descendiente de África, la original. Entonces pues esa fue la música que me influenció desde pequeño. Pues y a mí me dio curiosidad por saber cómo se hacía esa música. No solo esa, la africana, sino que en su momento estaba de moda también el reggaetón a mis 18, 17 años. Sí, entonces empecé a bajar Fruity Loop y tutoriales y empecé a hacer pistas, duré como un año, año y medio dándole ahí a la producción, hasta que más o menos así supe ya manejar una pista, hacerla desde cero. Y pues mi primer proyecto fue el Pasapasa Sound System, que nace de la necesidad de difundir dicha música que estaba haciendo, ¿sí me entiendes? En ese todo ese proceso de cómo hacer la música y eso, entonces yo investigaba y veía fiestas jamaiquinas. En una de esas fiestas jamaiquinas hay una que se llama Pasapasa, que es como un festival de música que hacen allá en Jamaica. Pues yo decía, herda, este nombre es bueno, Pasapasa. Voy a hacer una máquina de sonido o un pico que le llaman aquí en Cartagena y le pongo ese nombre, Pasapasa. Pero coloco solamente la música que yo produzco. Y eso fue lo que hice, ¿sí me entiendes? Este es el vacile en la nevera, pa' que lo baile la blanca y la morena. Este es el vacile en la nevera, pa' que lo baile la blanca y la morena. Seguimos con el metrónomo metiéndole monótico. Ya tú sabes que seguimos aquí matemático. Ya tú sabes, no sé qué es lo que estoy diciendo, pero seguramente esto va a servir para el... Este es el vacile que te queda. Este es el vacile en la nevera. En la mente esto se te queda. Este es el vacile en la nevera, escúchalo, esto es lo que a ti se te queda. ¡Puro peluca festivo! Este es el vacile en la nevera, pa' que lo baile la blanca y la morena. ¡Falta DJ Dever! Tenemos track. ¿Qué es Añe Pratche? Vas a distinguir aquí, es Oscar Peña, es mi nombre. Está de atrás hacia adelante. Mi nombre de pila. Mi seudónimo es Añe Pratche. ¿Por qué yo me firmo el único? Porque en mi inicio yo, vainas de pelado, yo decía que yo era el único que pintaba esa vaina. Ya. Me fascinó esta vaina porque a mí toda la vida me ha gustado la música, me ha gustado la verbena, me ha gustado el picó. Y me quedé estacionado con la publicidad, ¿vale? Hoy en día, joda, me doy el lujo de reconocer o de decir, pues,
de que yo les estoy pintando a todos los estaderos de Barranquilla y a la mayoría de los organizadores de baile. También hay unos cartones que se pegan en los postes, no sé si ustedes lo han logrado por ahí. Lo bueno es que uno hace lo que uno ama, lo que uno quiere. A mí me fascina hacer esta baile. La esencia del Caribe es el color, su sol, su clima, sus productores, la comida, los jugos. Mi maniga, mi maniga.